del Teatro Katia Vive TV dice presente en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. El día de hoy vamos a disfrutar de la obra Las Comadres, que trata sobre dos adultas mayores que nos cuentan sus anécdotas de los años mozos. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como arroba Vive TV Oficial en TikTok y en Instagram. ¡Acompáñennos! ¡Ay, las comadres! ¡Ay, las comadres! ¡Ay, las comadres! ¡Euforacia y Candelaria! ¡Ay, las comadres! ¡Ay, las comadres! ¡Ay, las comadres! Nos encontramos con las protagonistas de nuestra querida obra Las Comadres. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y qué papel protagoniza en esta historia? Bueno, te voy a hablar como la actriz primero. Mi nombre es Marida Boín, estoy representando a Candelaria en Las Comadres. Y bueno, mijita, te voy a dar la bienvenida. Tú eres igualita a mi nieta Purita. Dios te bendiga y te guarde. Bueno, invito a toda la gente que esta vez nosotros vamos a estar con música en vivo con estos muchachones de 4PG, ¿verdad, comadre? Ay, sí, yo te voy a hablar así, mijita, porque ya yo me vestí. Y la otra ya se fue. Nosotros aquí contentos de estar en el Teatro Progresista, es que se llama, que nos invitaron a contar nuestras vivencias. Y estamos, mira, nada más aquí con Giovanni Palacio. ¿Y usted cómo es que se llama? Giovanni Peña de Calimero. A mí me gusta decirle Calimero. Bueno, aquí estamos, comadre, muchachos. ¿Para qué? ¡Para gozar un pullero! Yo vi esta en mi casa. Llegó una vecina que nunca falta y me dijo, ya sé quién es esa vecina, ya sabe, Lupita, esa misma, a la aventura y cara. Y me dijo, Eufrasia, tu marido anda con una mujer que la llama la mamá. Y yo no lo quise, pero empecé a observar. Él caminaba por aquí, yo caminaba detrás de él, que no sé qué era. Y un día lo encuentro haciendo ejercicio. Ay, demasiado, ay, demasiado. Y no es que a mí no me gusta un hombre que no haga ejercicio. Pero hombre que no haga ejercicio, señora, y empieza a hacerlo, hay una sala. Que empezó a ver un par. Sí, antes no lo hacía, como antes no lo hacía. Y hombre que se perfuma. O que no se perfuma y empieza a hacerlo. Pero empecé a sentir un sofoco. Y yo dije, yo no me voy a quedar aquí a morirme en zona, yo me voy. Y empecé a caminar por los sitios donde yo me imagino que sea. Y empecé a caminar. Y ahí me lo encontré. Con su chaquetita azul. Con su pantaloncito gris, su zapato negro. Y estaba con esa mujer que la llamaban la bacanada. Protagonistas de esta increíble obra Las Comadres. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en el teatro? Ay, mira, de maravilla. ¿Tú quieres que yo te hable como Eufrasia o como la actriz? Como la actriz. Ah, bien. Bueno, mi nombre es Nereida Fronten. Inicié en la Escuela de Teatro Juan Azujo y de ahí, bueno, no he parado. Perfecto. Escríbanos, ¿cómo ha sido su vida teatral en tres palabras? Amor, pasión y disciplina.
para mí el teatro es, forma parte importante, además de mis hijos, forma parte importante de mi vida. Yo vivo para hacer teatro y voy a seguir haciendo teatro, estando así como la comadre de viejita. Bueno, hasta esa edad voy a hacer teatro. Para mí el teatro es una maravilla. ¿Usted considera importante el teatro? ¿Y por qué? Por supuesto que sí, es una disciplina, es una forma de vida, es y complementa algo importante para mí, que es la música. Yo siempre digo a la gente que la música es el alimento del alma. Gracias. Ok. Usted, cuéntenos, ¿tiene un mensaje para los espectadores sobre el teatro, invitarlos a ver esta obra o las demás obras de este festival? Bueno, sí, quedan todos invitados a ver todas las obras que quedan de aquí hasta el 18. Es de Teatro Internacional Progresista, que la van a pasar muy bien como la pasaron hoy con las comadres. Y el teatro, como decía mi amigo músico por allá, sí, es un complemento de la vida, porque la vida es un teatro, solamente tenemos que saberlo vivir. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, y bueno, nosotros vamos a seguir gozando Fuller. El Festival Internacional de Teatro Progresista 2023 estará disponible hasta el 18 de junio, cargado de alegría y variedad. Los invitamos a seguir la programación y acompañarnos a los diferentes teatros por Vive TV. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @VIVETVOficial en TikTok y en Instagram. ¡Nos vemos!